forman parte de lo que era un viejo circuito de un transway que existía anteriormente a fines del siglo XIX, principio del siglo XX acá en Salta. Así que bueno, estamos contentos, encontramos esto y bueno, queremos darle la atención que requiere. Muestran la historia, muestran lo que era nuestra ciudad hace tantos años y el objetivo es preservarlos, justamente por eso estamos acá. El municipio va a trabajar en la preservación de estos durmientes que, como podrán ver, la ciudad debe estar llena de durmientes, pero quizás antes no se los vio o se los tapaba capa sobre capa, como nuestro trabajo de repavimentación es un trabajo serio, profundo. Al hacer la excavación descubrimos esto y estamos muy contentos y quiero dar tranquilidad que vamos a cuidarlo desde el punto de vista del patrimonio. Tenemos dos opciones, una es retirarlos y llevarlos a un museo y que se expongan ahí, pero son muchos, porque no solamente es esta cuadra, sino imagínense que viene seguramente desde la 12 de octubre hasta acá, pero por lo menos cada vez que se haga algún trabajo de bacheo en las calles van a ir encontrando estos durmientes que van a estar hasta calle Tucumán seguro. Así que esa es una. Y la otra es tratar de generar un proyecto en conjunto con dos equipos de diseño de la municipalidad de acá, de la Copaus, y tratar de lograr un paseo que sea interesante para la ciudad, que haga revivir la historia de Salta, porque no solamente los durmientes, que tienen más de 100 años, son lo importante, sino el significado de esos durmientes en el lugar, y generar algo para el turismo también, lo cual mejoraría enormemente la calle Ituzaingó y 20 de febrero. Estamos trabajando con todo el equipo del ingeniero Casas y de lo que es desarrollo urbano, vamos a contarle y los vamos a mantener informados, pero nos parece importante dar esta noticia, ¿no? En cuanto a patrimonio, en cuestión histórica y cultural de nuestra ciudad.